¿Qué tal, su familia? ¿Cómo están? Pues guachen, hoy vamos a hacer el video que me han estado pidiendo por mucho tiempo de cómo yo conecto mi equipo de sonido. Así que bueno, vámonos directo al grano para hacer el video de una vez. Así que síganme los buenos, pónganse trucha y cómodos. Bueno, familia, pues así que vamos a empezar a hacer el setup a como yo me acomodo en cada una de las tocadas. Esperemos que este video les sirva a muchos de ustedes, porque la neta me han escrito un chingo de veces que yo haga este video, y pues quise hacerlo porque sé que es algo muy importante para todos los que tienen grupo o los que quieren empezar. Les voy a recalcar algo: yo no sé mucho, lo poquito que sé lo voy a compartir con ustedes. Si ustedes tienen sugerencias o algo que aportar, déjenlo en la parte de los comentarios, que va a servir de ayuda para mí y obviamente para los suscriptores, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a compartir es de cómo yo me acomodo, cómo es que yo hago mi setup de mi equipo de sonido. Y pues, vuelvo y repito, espero y les sirva. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, ya tengo mi subwoofer. No quise poner los otros, porque el otro subwoofer, porque pues va a ser un relajo. Lo mismo que voy a hacer, lo que voy a hacer aquí, se va a hacer lo mismo en el otro subwoofer y la otra bocina, ¿ok? Entonces, ya tengo mi subwoofer, mi stand y mi bocina. Esta bocina es de 8.2. Normalmente esta la uso de monitor, ok, porque está chiquita, pero esta vez la vamos a usar acá arriba de medios, porque porque la otra está más pesada, pues, y no quiero andar haciendo un relajo ahorita. El subwoofer es 18. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a conectar los cables, que es muy importante. Entonces ahorita aquí tengo mi mezcladora, igual es una QFC. Ok, entonces vamos a empezar a conectar los cables. Aquí hay 4 entradas, ¿ok? 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo en la primera entrada, que es en la A. Obviamente este va a mandar la señal a la mezcladora, ¿ok? La mezcladora tiene igual 2 entradas, que es derecha y izquierda, ¿ok? Lo vamos a conectar en la derecha. Ok, ya conectamos el subwoofer a la mezcladora, así es como yo conecto. Ok, ahora vamos a agarrar otro cable y lo que vamos a hacer es usar la parte de abajo donde tenemos conectado este. Vamos a conectar el otro cable que va a mandar la señal de aquí del subwoofer a los medios, ok. Entonces vamos a conectarlo y lo vamos a conectar igual. Aquí tiene 4 entradas, 1, 2, 3 y 4, A y B, y el último que es un C, ok. Lo que vamos a hacer es que del subwoofer va a mandar la señal para acá arriba, que es en la parte de arriba, y ya está conectado, ok. Entonces ya conectamos la primera parte. Lo mismo vas a hacer con el siguiente subwoofer y el siguiente medio o bocina, como tú le quieras llamar, ok. Entonces ya conecté esta parte. Ahora, ¿cómo la hacemos para mandar para los monitores? Obviamente tenemos que tener los monitores, son las bocinas que van enfrente para que tú te escuches, para que el artista, el músico, como tú te quieras llamar, se escuche. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a agarrar otro cable. Siempre asegúrese de tener cables extras, porque nunca falta que se te vaya a dañar o algo esté mal. Ok, entonces ahora vamos a mandar la señal a los monitores, ok. Entonces vamos a conectar esta parte de aquí, esta entrada o salida, como usted le quiere llamar, y la vamos a conectar. Ya está conectada, y ahora esta la vamos a conectar en esta parte, en este de acá abajo. Ya lo conectas y ya se va a empezar a escuchar esta bocina, que esta va a ser tu monitor, la que tú vas a tener enfrente para que te escuches, para que escuches los instrumentos, la voz, la armonía, el requinto, y ya sea si tú quieres el bass. De esta forma es como yo conecto mi equipo de sonido. Vuelvo y repito, lo hago porque quiero compartir. No tengo mucha experiencia en esto, pero lo poquito que he aprendido, pues lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, lo mismo que hicimos aquí, vas a hacer con la otra bocina y el otro medio y el monitor. Lo mismito, ok. Hay algunos que he escuchado que lo conectan diferente,
¿Ok? Que en vez de que el subwoofer mande la señal a la mezcladora, el medio es el que manda la señal a la mezcladora y todo se conecta al revés. Pero yo nunca le he tratado así, honestamente. Le voy a tratar un día y si ustedes quieren que yo haga otro video de esa manera, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Si tú tienes otra opinión o otro punto de vista o tienes más conocimiento de esto, te invito a que nos dejes un comentario y que compartas de lo que tú sabes con nosotros, porque vuelvo y repito, va a ser de mucha ayuda para mí y de mucha ayuda para los suscriptores. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ya después que tienen todo conectado y todo el rollo, ya sí, los cables, entonces prenden todos los, prenden pues las bocinas, los subwoofer y todo el rollo. Ya después, obviamente, el clic que tienen para que empiece a repartir la energía, pues ya le llegue la energía a las bocinas y ya se prende. ¿Ok? Igual, la mezcladora es lo mismo, quita la otra señal que va a mandar el subwoofer y la vas a meter aquí. Igual lo mismito vas a hacer. Ya obviamente aquí tienes para más cosas. Igual los monitores no necesariamente lo ocupas conectar de esta bocina para que mande señal a los monitores. Los puedes conectar de aquí. ¿Ok? Pero ese ya es y es gusto de cada quien. Yo no los conecto de aquí porque honestamente todavía no les sé. Voy a investigar de cómo se conectan de aquí de esta parte para que, porque hay algunos que nomás en los monitores sale la pura voz, o ya sea que salga el requinto y la armonía o cosas así, ¿me entienden? Pero de eso todavía no tengo conocimiento, entonces por eso es que yo lo hago así como lo estoy haciendo. Y honestamente se escucha muy bien, a mí a lo personal me gusta, ¿ok? Sé que a lo mejor algunos de ustedes no van a compartir la misma opinión conmigo, pero para eso está la parte de los comentarios, para que compartamos nuestros conocimientos. Ya pues obviamente ya después que tengas todo conectado, lo único que vas a hacer pues es ya moverle aquí, si ocupas volumen, si aquí te va a estar todas las señales, si te marcan rojas, tienes que bajarle, algo está mal y todo ese rollo. Si te hace interferencia, lo mismo, tienes que... Yo lo que recomiendo y lo que nos han recomendado, y la chavalona ha hablado con dos ingenieros de sonido, es que esta línea de acá, los tienes que tener en medio. Y nomás le tienes que mover a estas partes de acá. ¿Para qué? Para que no haga interferencias. Así que, pues es una manera muy sencilla. Que lo personal, desde que yo empecé, así lo vengo haciendo. A no ser que aprenda de otra manera, voy a cambiar, pero por el momento voy a seguir así. Así que, pues nada, familia, espero y les guste este video y les haya servido de mucho. Si tienen ustedes más información, déjenlo en la parte de los comentarios. O me pueden también escribir por Instagram, que ahí estamos más activos. O por Facebook también nos pueden escribir y ahí les vamos a estar respondiendo y vamos a estar platicando. Y sí me gustaría que también ustedes compartan su conocimiento de audio conmigo. Y si me pueden dar tips, van a ser bienvenidos. Ya saben que para eso estamos, para aprender. Y obviamente si aprendemos más, compartimos más con ustedes. Así que los invito a que nos regalen un like en este video, que nos sirve de mucho, que nos regales comentarios. Que compartas este video para que más gente lo vea, porque sé que pues mucha gente se le hace difícil. Y sí, honestamente, está un poco difícil de primero. Pero ya después que la agarras, lo haces de volada. Nosotros, gracias a Dios, como somos cuatro, la chavalona, el chavalón, yo y el bajista, pues conectamos esta madre en caliente. En lo que yo estoy conectando los cables, la chavalona está haciendo todo lo del el setup aquí de la mezcladora. Y chavalón subiendo bocina, o el chiste que hacemos un equipo, de eso se trata, de trabajar en equipo y hacer todo así de volada, porque pues de eso se trata. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar este video, espero les sirva y nos vemos en el próximo.